El papá de Nemo solo lo buscaba para preservar la especie. Basado en el único e irrefutable hecho de esta cosa que nos ha traído las mismas alegrías que penas llamada ciencia, resulta que los amafiperonine, o pez payaso, tienden a vivir en cardúmenes polígamos, donde hay una hembra dominante. En el caso de la familia Nemo, este cardumen recién iba a comenzar. Al morir Coral, es decir, la hembra dominante, el macho dominante, en este caso Marlin, se convierte no solo metafórica, sino físicamente en hembra, porque son hermafroditas y se activa la preservación de la especie. Por tanto, estaría buscando a Nemo solo para poder reproducirse. Eso, Marlin siempre fue un viejo cochino.